hemos hecho un poquito del reglamento, lo hemos escrito para que todos lo sepan. Son reglas bien sencillas, bien fáciles. La regla principal es que todos iniciamos la ruta y todos terminamos la ruta. No dejamos a nadie en el camino. Vamos en caravana y todos van esperando al que va atrás. Así, bueno, es importante, lástima que no tenemos suficiente tiempo, pero que los carros vengan preparados como lo solicitamos ahí en los requerimientos, para que no tengamos ningún atraso, que todos tengan winch, que todos tengan las llantas MTs y que obviamente pues le entre la doble tracción, ¿no? No consumimos alcohol mientras manejamos. No tiremos basura, ¿no? Son reglas bien sencillas. Hay que respetar a los habitantes. Si pasamos por un poblado, por un pueblo, pues con cuidado, con... Importante. Aquí hay gente con mucha más experiencia, nosotros que somos un poco más nuevos. Y las formas de winchar, pues... A veces uno en la euforia del momento pues está diciendo cómo hacerlo, pero hay gente que sabe muy bien cómo se hacen las cosas, entonces para evitar accidentes pues sigamos las reglas de las personas que saben más, ¿no? Si hay un obstáculo muy complicado, un árbol, un paredón caído, trabajamos en equipo para quitar el obstáculo, no que unos trabajan y otros se quedan viendo, trabajamos todos porque todos vamos y todos regresamos, ¿verdad? Y lo más importante, no es competencia. Esto no es competencia, es una divierta, ¿no? Es una aventura. No vamos corriendo, evitemos hacer competencia de esto, ¿no? Es más compañerismo que competencia. Pues esas son las reglas. Espero que lo disfruten. Un aplauso, pues. Entonces, sí. No beber en la ruta. Pero. Esperar, por favor, esperar al que traen atrás. Eso es bien importante, señores, para no caer en... Se perdió, se fue para otro lado y eso sí nos va a ocasionar mucho problema por el tiempo. Hasta accidentes pueden haber al virar en una ruta donde no haya camino y se van al barranco y puede ocasionar un desastre. Entonces, por lo demás, ya saben, cuiden sus vehículos, pongan la doble. No los traten de que mi carro va a subir porque sube sin doble, yo soy el mejor, no. Doble, retranca cuando se necesite, despacio y todo va a salir bien. Muchas gracias.